Pues, ¿cómo estamos, señoras y señores? Yo soy Hidracon y me acompañan dos grandes personajes. Por un lado está Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? ¿Cómo están, mis queridísimos escuchas? Déjate de mamás. Estamos muy bien, yo soy Poder Latino. Y, pues, bueno, nada, ¿no? Aquí andamos en una misión más de su podcast favorito, Toma Libre. Y tenemos nuevamente la presencia de una invitadaza de lujo. Y pues bueno, a ver, preséntanla, Dracon. Y con ustedes, en el fenómeno paranormal, yendo a ver los casos fantasmales más anecdóticos de la red humana. Con nosotros, la cazafantasmas, nieta de los Warren, Elisa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a ustedes. Nada más que te vamos a pedir de favor que hables un poquito más fuerte porque te oyes bastante lejos. ¿Sí me oigo muy puto o por qué? Pues desde hace rato me estás critique. No, pues es que no es tu voz, no se escucha natural, o sea, no sé. No. Es que eres tú. Ya no quiero hablar como chilango, güey. No, pues ya quiero cambiar mi voz. ¿Quiero cambiar? Ok, está bien. Lo que pasa... Se respira el miedo. Lo que pasa es que me di cuenta que en las últimas grabaciones hablo muy rápido. Y como hablo tan rápido, llega un momento en que me llego a equivocar en ciertas palabras. Entonces estoy practicando el hablar un poquito más despacio. Y obviamente por eso doy este tipo de entonación al hablar. Como que dices tú más, ¿qué? ¿Más de puto o cómo? Tratas de ensayar... Tu dicción. Exactamente. Ok, está muy bien. Bueno, tuve que quitar las imágenes, señoras y señores. Para los que están viendo el video, para los que están escuchando el audio en Spotify y demás plataformas, pues no se preocupen, sigan escuchando el audio. Pero para los que nos ven en YouTube, pues tenemos unas animaciones, que es una de Poder y una mía. Pero como está Eli, pues iba a ver mal que estuvieran solamente dos güeyes ahí en la imagen, en el video, y habla la voz de una mujer, ¿verdad? Por eso. Pero bueno, cuéntanos, Poder, porque nos estabas diciendo que tenías una experiencia por ahí fea, horrorosa con el tráfico. Que la verdad, el tráfico se ha vuelto como un mal necesario para todos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, mira. Bueno, no sé si es necesario, pero sí ha sido un mal horrible. Sí, exactamente. Déjalos, pongo en contexto. Va, deja prendo mi ventilador. Va. Resulta que aquí, en la zona donde yo vivo, acaba de pasar una obra que sí duró varios meses. No sé si duró el año, pero sí duró meses. Que hicieron un puente. Para, obviamente, pues, solventar el tema del tráfico, ¿no? Entraron los ambientalistas, que porque estaban a tala de árboles, y bueno, ya sabes, pseudoambientalistas, porque yo hubiera negociado de otra manera, nada más como para, como mención, digo, no me quiero introducir en ese tema, porque quiero comentar mi historia con el tema del tráfico, pero bueno, yo hubiera negociado cómo, bueno, si yo soy ambientalista, digo, tú como constructora, como gobierno que mandas a hacer esto, me cortas un árbol, me siembras 10, ya sea en la misma zona o donde se necesite. O sea, así de simple. Ya me cortaste uno, bueno, me siembras 10 más, me cortaste 20, pues échale números y me vas a cortar por cada uno, me vas a sembrar por cada uno 10 más. Y obviamente nada más es llegar y sembrar, me los tienes que cuidar, me los tienes que regar, etcétera, etcétera. O sea, que se logre, ¿no? Al final del día, que el arbolito o los arbolitos. Pero bueno, ellos hicieron su desmadre, trataron de parar la obra y fue un desmadre. Pero bueno, el chiste es de que efectivamente el tráfico sí se vio más fluido. Efectivamente. Eso fue en la época que yo estaba en transporte público. Ahora que ya tengo mi propio sistema automotor para poder mover, pues resulta que pues ya lo sentí aún mejor, ¿no? Aún más rápido. Que eso está muy, muy, muy chido. Pero bueno, entonces al ver que ya está más fluida la circulación en general, resulta que hay unos temas acá como en todas las zonas, o la mayoría, principalmente en la Ciudad de México, y aquí, donde yo estoy viviendo, temas del agua, ¿no? Entonces empieza a haber presión social en todos lados para que
lleven el vital líquido a las zonas donde no está llegando. Entonces resulta que él, esto fue un viernes y de quincena para acabarla de chingar. De por sí los fines de semana en quincena son de tráfico pesado. Súmale a que cierran la vialidad. Cabe mencionar que aquí hay una vialidad principal nada más. Y si cierran esa, puta, o sea, colapsas todo el rancho, ¿no? O sea, no voy a decir ciudad, pero colapsas todo el rancho. Entonces cerraron, ida y vuelta, cabrón. Yo me enteré por la tarde. Y ya cuando salí de trabajar, que esto fue a las 9 de la noche, seguía cerrado, cabrón. Dije, puta madre, aquí va un factor. Bueno, dos factores. Primero, no conozco 100% todo el rancho, toda la ciudad, para poderme mover. Es decir, buscar vías alternas. Y dice, chinga su madre, ¿no? Pues ya por aquí. Entonces me tienes yo bien inteligente, abro el Wish en la aplicación. A ver, dime cómo llegar a mi casa, cabrón. Y me marcó la misma ruta de siempre. Me hizo muchísimo ruido porque se supone, en teoría, que este güey te debe de decir, ¿sabes qué? Aquí no se puede, está valiendo madres, tienes que irte por otro lado. Y no me marcó la misma ruta. Cuando yo empecé a indagar y seguía cerrado, ¿no? Yo decía como que no mames, ¿cómo va a pasar por la misma ruta? Una aclaración. Nada más acuérdate que ese tipo de aplicaciones, como son en tiempo real, alguien, un usuario, debe reportar. Tuvo que reportarlo, y no solamente uno, varios, señalando que hay una situación anómala. Si no la reportan, pues la plataforma entiende que no hay bronca. Y como me imagino que estás en un pueblo cacahuetero, pues muy poca gente usa esa aplicación. Quiero creer. Entiendo. Sí, porque nada más marcaba tráfico, ¿eh? O sea, tráfico lento, pero no marcaba cierre de vialidad. Entonces, en fin. Entonces ya me quedé así como que, bueno, o sea, no tengo otra opción más que irme a la brava y seguir a los demás aminoguanas, ¿no? O sea, ¿qué hago, cabrón? ¿No? O sea, ponte en mi lugar, ¿qué chingados hago? Entonces dije, pues bueno, y vi otra vialidad, dije, si me voy por acá, por Arco Sur, voy a dar más vuelta, pero no sé por dónde voy a salir, voy a salir por acá, híjole, pero nunca me he metido a Arco Sur, ¿no? Y luego, como ya era de noche, dije, no me voy a arriesgar, porque no sé en qué condiciones esté toda la vialidad, no me voy a meter un pinche bachezote, y pues bueno, como voy en moto, pues está cabrón, ¿no? Dije, no mames. Bueno, el segundo punto es de que pues mi moto estaba, o está todavía, bueno, para este momento que están escuchando, estaba en asentamiento, es decir, que como es nueva, tengo que cubrir tiempo o kilometraje. O sea, los primeros 500 kilómetros o que se cumple el mes para poderla llevar a su primer servicio. Que obviamente es el tiempo de asentamiento del motor. Entonces no la debes de forzar, no debes de acelerar de más, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el tráfico te obliga, como que quieras o no, como que a forzarlo un poquito más. Y más que la geografía de aquí, pues hay mucha pendiente. Entonces, para subir una pendiente necesitas revolucionar más el motor. En fin, entonces dije, pues, ¿qué hago? No tengo otra opción más que pues darle caña, ¿no? Y ya agarré, me trepé, vámonos. Sigo mi camino normal. Y aparentemente de inicio parecía que todo estaba fluido. Dije, pues creo que ya abrieron. Oh, sorpresa, no sé cuántos metros, tal vez un kilómetro, tal vez más, tal vez menos, para llegar al punto donde estaba el supuesto cierre, bueno, no el supuesto cierre, donde estaba ya el cierre de vialidad de esta gente que cerró para meter presión al gobierno para que les dieran agua. Yo creo que corrí con muchísima suerte, porque había una desviación previo a entrar al desmadre este. O sea, ya había mucho tráfico denso, y a mí no me gusta filtrar, a pesar de que voy en moto, no me gusta filtrar. La verdad es de que sí es algo que me da miedo y pues es peligroso, ¿no? Pero precisamente por el tema del peligro me da miedo, porque pues sí me puede pasar algo que no me gustaría. Entonces, pues yo voy en mi carril, ¿no? Así que siguiendo a todos, ahí al pasito, pero vamos. Y muchos, pues motos ahí metiéndose, ¿no? Entre, filtrando, como se le dice, ¿no? Entre carriles, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije, no, yo me voy aquí, y listo, no pasa nada. Y pues ya me empecé a dar cuenta que muchos empezaron a desviar en una calle, pero muchos otros siguieron avanzando hacia adelante, ¿no? Y así como que, ¿qué hago? Me voy adelante. Entonces me orillé y dije, me voy a meter aquí. Veo toda la perrada, quiero creer que van a salir a la misma avenida, van a tratar de saltar este pinche cierre. Entonces, cuando yo vea que de plano ya valió madres, pues saco, me orillo, saco el celular y empiezo a indagar cómo chingo salir, ¿no? Dije, voy a aventar a la brava. Y andaba yo meditando en eso, cuando me alcanza un repartidor de Didi, que
antes de iniciar todo esto, cabrón, no sé cómo te llames, no sé quién eres. Si estás escuchando esto, mil gracias, cabrón, te debo la pinche vida. Bueno, no tanto, pero sí, te debo una, cabrón, que te encuentras a unos güey que te quieren partir. Tú háblame, cabrón, tú dime y les partimos mal, los que sean, no hay pedo, no, vamos, chingue su mesa, yo por ti, güey, así. ¿Por qué? Ahí te va. Resulta que, pues ya llegando a esta pequeña desviación, me alcanza este cabrón, ¿no? Me dice, oye, está cerrado este pedo. Sí, está cerrado. No manches, sí, de ida y de regreso, está cerrado aquí, o sea, ni por dónde, ¿no? Y aquí nomás saltando, ¿no? Volando, por arriba pasamos, cabrón. Dice, no, pues hay que llegarle por acá. Y le digo, ¿tú sabes por dónde? Ah, pues me dice eso, ¿no? Ya se empieza a meter, le digo, pues pásate. Y ya se empieza a meter y que lo alcance. Oye, güey, ya se pare. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Tú sabes cómo salir de acá? Dice, sí, ¿para dónde vas? No, pues voy acá a mi casa, cabrón. Ya le dije la ubicación, ¿no? Pues voy vamos para acá. Por unas caguamas, güey. Vamos por unas caguamas, güey. Ah, dice, sí, señor, te saco. Digo, mira, con que me brinques este pinche de cierre de vialidad, con eso, güey. O sea, ya no me importa lo demás. Nada más con que me digas cómo salir de acá. Vente, güey, sígueme. Y pum, güey, que lo empiezo a seguir. Ajá. Cabe mencionar que como buen repetidor de Didi, se iba metiendo por todos lados, güey. Pues como debe de ser. Y yo con la necesidad de salir de ese pinche... No tanto de llegar, ¿no? Sino de salir de ese pinche congestionamiento. Dije, güey, tengo que sacar mis dotes de cafre y pues voy a intentar imitarlo, pero con precaución, ¿no? ¿Tú tienes una chopper? No, es una de trabajo realmente. Ajá. Es una moto chiquita. Okay. Para tenerlos ahí, es una FT-150, o sea, es una de las más pequeñas de la Mortálica. Y nada más la quiero para que me lleve y me traiga del trabajo, ¿no? Para que me lleve al trabajo y me regrese a casa. O sea, no quiero. Pero no es chopper, porque las choppers son más difíciles de filtrar, ¿no? Es que son, bueno, depende del modelo, hay un poquito más anchas y obviamente más largas. Esta, pues, es una pequeña. La chopper, que yo sepa. Ahí por ahí corríjanme los comentarios si estoy mal. Yo nada más conozco a partir de 200, creo que por ahí una 180, creo, y esa es de Suzuki. Pero creo que no es chopper, es la Intruder. Creo que esa no es chopper, creo, no estoy seguro. Pero esa es, creo que es 180, creo, no estoy seguro, ya estoy dudando. Pero bueno, yo que conozco bien las chopper, sí son a partir de 200 centímetros cúbicos, para arriba. La mía es 150, todavía motor más compacto, más chiquito. No corre tanto ni despega tanto. Y más siendo nueva, reitero, no la puedes tú someter más, ¿no? Porque necesitas asentar el motor y todo ese desmadre. Bueno, entonces resulta que, a ver, deja que callen esos pinches perros. Ok. Lo que este hombre se avienta un tiro de esos perros. ¿Tú has pasado? Ya. Ok. Ya las agarro putas, no. Ok, continúa para que entonces, le demos micro a Eli. A doña Eli, a huevo. Entonces, Eli Warren. Ya se quedó dormida. De ahora en adelante entonces, va a ser la Eli Warren. A huevo. Entonces, pues ya empecé a sacar mis dotes de cafre, ¿no? Con precaución en la manga del muerto. Me meto por aquí, por allá, la chingada. Y mucha subida, cabrón. Quiero mencionar que yo tengo mucho pedo con las subidas, ya sea en carro y peor tantito en moto, ¿no? Pero bueno, se logró como se pudo, y más yo teniendo el miedo de revolucionarla, pero dije, güey, no tengo de otra, tengo que revolucionarla para poder, pues, despegar de este pinche, en este pinche cerro, ¿no? O sea, no hay manera, cabrón, no hay manera. Y como había tráfico, pues llegó un momento que llegabas en alto total, y para avanzar de ceros, o sea, güey, tienes que revolucionarla. No hay manera, cabrón, te lo juro, o sea, lo intenté, pero no hay manera. Se me apagaba la pinche moto. En fin, llegó una de tantas en esa travesía. Sí, güey, subida. Okay. En esa travesía, en el que pasó una subida en alto total, quedó obviamente un vehículo atrás de mí y empiezan a avanzar los de adelante, cabrón. Yo le intenté meter primera, que según yo ya la tenía, pero no, güey, la tenía neutral. La acelero en avance, puta madre, le meto primera y no entraba así como tres veces, güey, con la pinche, el pie, o sea, una mano en el clutch, la otra en el puto freno, el otro, el pie derecho en el piso, apoyando la moto, obviamente, y con el pie izquierdo tratando de meter la primera y no entraba, cabrón, y no entraba. Obviamente la presión de los pendejos que estaban atrás pitando, así como que, güey, no mames, pues no entra, cabrón, ¿qué hago?
ya hasta que medio la dejé que se fuera tantito para atrás, yo creo que como que ahí los engranes medio se trabaron, no sé qué pedo. Sí, luego llega a pasar también en carro. Hasta que entró la hija de su puta madre, que la acelero y vámonos, cabrón, ¿no? Ya ese güey, pues, no sé si agarró el pedo que era nuevo o no, pero sí como que me iba esperando que entre la pinche y la revolucioné y hasta me dolió a mí, ¿no? Dije, no mames. Y ya después sentí como que la caja media rara. Dije, puta, falta que me haya chingado ya la caja, cabrón. Dije, puta madre, ahí venía yo mentando madres, bueno, en fin. Y pues ya, o sea, el chiste es llegar a la casa y ya después veo qué pedo con esto, ¿no? Pero no, conforme fuimos avanzando, pues ya sentí la caja normalona, ¿no? Así como que, ¿qué pasó? ¿Quién sabe, no? Pero ahora que le toca servicio, pues sí, la voy a tener que decirle al señor don mecánico, revísamela de ahí porque no mames, ¿no? Creo que ya le partí su madre. Pero no, ya la última sí se sintió bien la caja, en fin. Entonces, pues ahí me tienes metiéndome por aquí, por allá, revolucionando la pinche moto, su puta madre. En fin, a tal grado, cabrón, que me pasó lo que nunca me había pasado manejando moto. Que veo, no es de esperar, es de esperarse más bien, no es para asustarse ni nada. Un pinche taxista en una esquina que nos paramos, que él me dijo, güey, salimos por aquí, le damos a tal lado o nos clavamos por acá y salimos a Juan de la chingada. Yo así como que, güey, tú le sabes, no sé. ¿Sabes que por acá de estar igual? Digo, no sé, güey, el chiste es salir. O sea, ya, lo que a mí me importa es salir. Ya lo demás es lo de menos. Ah, pues vámonos por acá, acá está más cerca. Yo, pues órale. En eso, pues pasa un pinche taxi, nos rebasa. Y no sé qué chinga nos dijo, pero entendí la referencia que era para... No iba a decir para nosotros, pero sí era para mí, ¿no? Yo digo, qué güey, no mames, ¿no? Voy a poner un puto letrero atrás que diga, soy nuevo, cabrón, ¿no? Aguanta vara. Pendejo al volante. Exactamente. Así pasa, así pasa. Y sí, y dije, bueno, ya, total, ¿no? Ahorita, pues, voy a... O sea, no es que sean 100% nuevo en la moto, ya he manejado. Pero obviamente aquí la geografía sí te orilla a hacer otro tipo de maniobras, ¿no? Que obviamente me estoy acoplando. Y estuvo chida esa experiencia porque, pues, ahora sí que saqué mis dotes de cafre y, pues, quieras o no, también ahí voy experimentando. Había tanto pinche tráfico que nunca me había pasado que hasta la mano izquierda del clutch me estaba doliendo de tanto estar clutchando, güey. Pues ya ponte a hacer ejercicio. Sí, cabrón, que no mames, o sea, ya me estaba doliendo bien, cabrón, que no mames, voy a comprar una puta motoneta nada más para acelerar, no mames, qué puto dolor de mano me dio. En fin, pues ya me fue, me sacó, y ¿sabes qué? Aquí sales a esta avenida y ahí te boté yo, cámaras. Y sentí bien bonito cuando él me pitó y me dijo, ya sales, pues sí, pendejo, ya conozco aquí también, o sea, si bien no soy tan chingo, pues bueno, tampoco soy tan pendejo, ¿no? O sea, sí sé dónde estoy, ¿no? O sea, también no mames. Todo es entonces, posible. Sí, pero pues no. Entonces, pues ya la primera vez, güey, en circulación, que ocupo el claxon, güey, para darle las gracias, ¿no? Pip, pip, ¿no? Porque ese güey me pitó así como, ¿qué sales, Pepe? Yo sé, hace huevo, ¿cómo sí, Eli? Ya no mames. Eli. ¿Cómo es Eli? Eli. ¿Cómo es el claxon, Eli? Ándale. Muy querido, pero se escuchó. Exacto. Entonces, por aquí tenemos uno, ¿no? ¿Dónde está? Estoy buscando el claxon, güey. No tenemos claxon, güey. Tenemos el... ¿Cómo no? Son una puta chicharra. ¿No? Ahí está, huevo. ¿Cuál es esta pinche trompeta? ¿Es esta? Ah, no, esa no es. Eso fue lo que bueno, pensaron todos los que iban atrás de ti, güey. Sí, cabrón, no lo dudo. En fin, entonces, pues ya salí, cabrón, del pinche desmadre y ya toda la avenida libre. Pero la primera vez, o sea, fue sentimientos encontrados porque dije, no mames, emoción de que ya salí, cabrón, y la emoción de que, no mames, por primera vez toco el claxon en circulación. Le había tocado en alto total aquí en la casa, pero nunca así, pues en circulación, ¿no? Afortunadamente no he tenido la necesidad de usarlo, más que sabes, nada más por agradecimiento. La necesidad. Y sí, cabrón, y así de no mames, güey, o sea, gracias, cabrón, pinche repartido de Didi, donde quiera que te encuentres, no mames, güey, aquí tienes un pinche carnalazo, y la neta te lo juro, yo sí lo pensé, este cabrón donde me llegue a sacar, y se pare y me diga, cámaras, güey, aquí yo me lanzo, tú acá, y nos paremos, yo me quedé así que, güey, le tengo que dar aunque sea un tostón, así como que, cabrón, toma, me sacaste, fuiste mi taxi, cabrón, mi guía, ahí está, güey, órale, mi, ¿no?, luz,
Pero no, güey, ese güey agarró y... No, güey, no hay pedo, vámonos, ¿no? O sea, ya, ese güey agarró camino. Sí, cabrón. Ah, señaló, por acá salió, sí, cabrón. No sé si ese güey se tomó otro camino y yo, pues, ya me desvié. Y yo me quedé, no mames, güey, chingosísimo. Gracias, hijo de la chingada. Y repartidor de Didi, gracias, cabrón. Man. Pero bueno. Muy bien. Y para acabar... Ya casi llegando acá a la casa, en el último semáforo, pues me atacó el rojo, ¿no? Pues ya me frené. Cuando veo que empiezan a llegar un chingo de motos, güey, ya así por el lado yo nada más volteaba como pendejo, ¿sabes? Saltando a puta moto, ¿qué pedo? Pues eran unos güeyes que salieron a rodar, después lo entendí. Llegaron y pues ahí en el alto se empezaron a acomodar como Dios les dio a entender, y ya los de adelante empezaron a dar señales, ¿no? Así como que cabrones, fórmese acá, aquí, la chingada. Y yo estaba como pendejo nomás viendo, hasta que un güey me dijo, ven, métete acá, güey. Yo soy como, güey, yo no vengo con ustedes, que te metes acá. Yo, ah, güey. No, sí, también, por lo bueno, sí. Sí, voy. No se enoje. Agarra el verde y todos empiezan a arrancar, ¿no? Bueno, pues yo iba en el medio. Porque ya sé que yo voy a girar a la derecha. Bueno, el en medio, porque adelante se achica desde tres carriles, terminan en dos. Entonces, yo voy en medio, termino en el carril de la derecha, ¿no? Que es algo. Entonces, pues ya, me fui en ese y se arrancan todos. Y adelante tengo una gasolinera. Los pendejos que quedaron en la alta no entendieron la seña que les dieron los pendejos de adelante. Que cabe mencionar que el güey de adelante daba una seña y todos los demás iban así como que replicando esa seña. Pero los pendejos que iban hacia atrás no entendieron, cosa que yo tampoco he entendido. Pues, no sé, ¿no? Nunca he ido a unas rodadas de esa magnitud. Que no eran muchos, pero sí eran varios, eran algunos, ¿no? Yo creo que unos 15 cabrones se iban. Okay. Entonces, los güeyes que se quedaron atrás conmigo, no sé si no entendieron o no se fijaron de la seña. Yo más bien creo que no entendieron, porque pues yo sí vi la seña. Entonces, Era una seña de huevos. No, era una seña de dos. O sea, nada más levantaron la manita así señalando dos. No sé qué signifique. Yo quiero entender que fue, vamos a la gasolinera. Los que conozcan de ese tema, que nos compartan ahí en los comentarios qué pedo, porque no sé. Dieron esa seña, avanzamos y todos empezaron a inclinar a la derecha, porque adelante te dio una gasolinera. Justamente okay. Cuando se cierra tres carriles a dos, hay una gasolinera. Entonces todos empezaron a colar, pero unos pendejos hasta atrás no, que iban en el de alto principalmente. Resulta que estos güeyes se dan cuenta que todos están desviando a la gasolinera. Y voltean así como que desesperadamente, porque ya estábamos sobre la gasolinera. Así como que, no mames, güey, tengo que volantear. Obviamente iban en el carril de la izquierda, yo iba en el de la derecha. Pues agarré y como que medio me frené tantito. Y dije, güey, pásate, hijo de tu pendeja madre. No uno, eran como cuatro cabrones. Y se me metieron adelante, sí, pero cerrando, se vi viendo gente así como que pinche bola de pendejos por eso. Si yo hubiera sido un perro, o una de dos, o me los llevo... O de plano no se siguen derecho, o sea, no cruzan, no hay manera. Ya no me casi no mames. Me hicieron que hasta yo me expusiera, porque al momento de frenarme, el güey que venía atrás me pudo haber llevado también. Así es. ¿Estás de acuerdo, no? Entonces yo me quedé así, no mames, hijos de su pendeja madre. Nada más moví mi cabeza de estar bien pendejos. Que por cierto, pon el audio por ahí. Están bien pendejos. Ah, claro. Estás no, bien pendejo. Bien pendejo. Eso fue lo que dije, ¿no? Y ya, bueno. Siguiente acto, pues ya llego al semáforo, doy vuelta a la derecha y cumplo mi misión, llegué a la casita y pues bueno, más es historia, porque ya después de que llegué a la casa, pues mentando madres con un servicio que se cayó. Pero bueno, madre. La es de que reitero, cabrón de Didi, no mames, te debo una capa. Saludos, si estás escuchando esto, que lo dudo mucho, pero no mames, cabrón, te debo una, cabrón. No todos los de Didi son iguales. Ya me habían comentado mil y un veces que el tema de ser biker es como una especie de hermandad. No siempre se cumple, pero para los poquitos que entienden esa parte de hermandad y protegerse uno a los otros, porque yo sí trato de que yo no tengo motor, pero dale, cabrón. Quiero un cabrón pasar adelante, un motero, órale, güey, crúzate, ¿no? O sea, si veo que la manera de que me puedo frenar sin ponerme en peligro, obviamente, órale, güey, pásale, ¿no? ¿Quieres cruzar de carril, cambiarte de carril? Órale, güey, dale. Yo entiendo eso, y también porque pues no tengo moto para salir de tanto, y ni lo quiero, pero también entiendo la parte de que, güey,
yo sé lo que se siente estar en moto y que no te respeten, ¿no? Yo por eso ocupo mi carril y trato de manejar motos a la defensiva, pero también hacer un buen manejo, porque me esperan en casa. Yo sí, la neta, yo sí quiero llegar a casa con mi esposo y con mi hija. Entonces, si los demás no quieren, pues no vale la pena. Pero yo manejo así. Y si a alguien le molesta, porque me dijo que agarro mi carril, sabes que me vale 3 hectáreas. Y pues bueno, hasta ahí mi historia. Hasta ahí mi historia. Y pues bueno, gracias, cabrón de Didi. La neta es de que. Ok. Pero bueno, sí fue larga la historia, güey, casi media hora. Excelente. Acabamos el podcast por hoy. Nos vemos en la siguiente. No es cierto. No sé, Eli, ¿tú has pasado por algo así? Porque Eli vive en un, no sé si quieras comentar el estado, pero es un estado por el norte de la República Mexicana. ¿Es norte, es considerado zona norte o bajío todavía? ¿O zona central? No sé, la verdad, yo ni en cuenta de eso. Pues, bueno, ok. Ah, bueno. Pero soy también tráfico en esa pinche zona, porque yo he estado por ahí. De pasada, pero he estado. Sí, sí, demasiado. ¿Hay metro? Al menos este metro hay. Sí. Ok. Al menos, pues, yo no sé de tomar atajos. Ni camiones, ni absolutamente nada de... Pues ahora sí que de transporte público. Pero, pues, mi papá es chofer. Obviamente todo el tiempo está en la calle manejando y demás. Y él, acá ratito que llega, me comenta y dice: no, es que vi, no sé, por un pendejo en una moto. Vi un pendejo en una moto y no podía subir el pendejo. Un pendejo en una moto negra, cabrón, inmortálica, de esas chiquitas, no podía el imbécil. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ay, la neta sí. Okay. Chiste local ese de mi niño, yo lo extrañaba. También se queja mucho del tráfico, agregando el calor insoportable que está. Sí, pues dice que no lo soporta. Varios comentarios así que él llega y hace, al igual que mi tío, que también es taxista. Dicen que es algo insoportable, que ven cosas pues que hace más molesto como el conducir. Entonces, pues no sabré decirte una historia en específica, porque pues han vivido varias cosas. Entonces, sí, a ver, al único que yo sé. Sí. Ajá, termina, perdón. No, termina, por mí no hay ningún problema. No, es que te iba a preguntar, bueno, salvo lo que quiera agregar Dracón, pero a mí me gustaría conocer qué es lo que más te ha impactado de las historias que te han contado, que te han compartido. O sea, ya sea para bien o para mal. Que te digan, no mames, me impactó cómo se ayudaron, o me impactó qué pendejada cometieron estos güeyes, o el accidente, no sé. ¿Qué fue lo que más te impactó? A mí me impactó, antes de Eli, un pinche motociclista, güey, que no podía subir una... No, que la verga. Espérate, güey, es que pensé que me le ibas a regresar cuando tuve mi primer carro. Nos pasó exactamente. De 10 grados, cabrón. Una pinche pendiente. En mi primer carro, me pasó exactamente lo mismo. Y ibas conmigo, güey. Ibas conmigo. Ahí en San Cristóbal. Exactamente. No, déjame te digo que, o sea, de huevos te lo digo, no es cualquier pendiente. O sea, la neta, hasta yo hubiera sufrido en esa, güey. Pero mira, gracias a las instrucciones que te di, nada más fue de... Párate, pon las intermitentes, que todos crean lo que quieran creer, pero deja que te den espacio, porque no mames. Nada más para contextualizar, ¿cómo se te pegaron atrás, güey? No pudiste subir, se te apagó el carro, creo. Ajá. Dije, frénate, güey, a la verga, pon las intermitentes y que se abran. O sea, ya que te mienten la mano, que pase lo que tenga que pasar, pero que se enteren que se tienen que abrir y que te dejen espacio atrás. Porque si tú intentabas, corrías el riesgo bien cabrón de pegar al pendejo de atrás, que no sé cómo tiene esa puta maña de no dejar nada, tomar su distancia, güey, no mames. Ah, pero déjame contarte una historia. Perdón, Ali, ahorita regresamos contigo. Sí, ningún problema. Tú continúa. A mí me tocó trabajo. Antes trabajaba por rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez.
Ajá. Y hay una pendiente en una zona que se llama El Peñón, que es un cerro muy pequeño. Sí. Y a mí me pasó, güey, un día en la mañana iba con mi carro, el segundo carro, el Chapulín, porque era rojo, así lo bautizó el Pokémon. Iba subiendo y adelante de mí iba otro carro, era un Versa, si lo recuerdo bien, un Versa de los nuevos, de los nuevos de aquella época. Y iba un señor, imagínate, ya era un señor grande, güey, era una pareja y el señor ya estaba grande, no sé, unos... El Cebolín con su pareja. Ándale. Y resulta, güey, que se le pagó el carro y yo me paré atrás de él y sí le dejé fácil 10 metros, ya sabes que yo siempre dejo un espacio. Ajá. Pues el güey, así como dices tú, en tanto que no podía subir porque se la pagaba, se le iba para atrás, hasta que me pegó, güey, me terminó pegando. No choqué, me chocaron. Me chocó, güey, okay. Neta. Pero 10 metros es un madrazo de distancia, ¿sabes? No podía, güey. Yo hasta le toqué el claxon, todavía me hice para atrás. El güey de atrás. Hasta me bajé, pues, le toqué el pito. Imagínate que el güey de atrás se me quedó bien pegado también. O sea, como dices tú, bien ojete, ¿no? Pero ajá, yo me fui bien para pendejo, atrás. No es ojete. Eso no es ojetada, es una pendejada. El chiste que el güey se tuvo que apoyar de mi carro para poder arrancar, hijo de su puta madre. ¿Qué lo empujaste? ¿No? ¿Vale, puta madre? No, bueno, pues es que sí me ardió porque sí se dio el madrazo de la fascia, ¿no? La fascia, sí. Y ya lo alcancé y ya el güey ni me volteaba a ver, yo creo que de la pena o no sé, güey, no sé qué pedo, pero pues ya cuando me llegué a mi trabajo. ¿Qué dije, te dijo? Si no me muevo, no me ve. Ah, no, pues dice, de mi cabrón no me muevo, ya no volteo para los lados. Pero se para, no, hijo de tu puta. Si no me muevo, si no lo volteo a ver, no me cobra. Ajá, yo todavía me le paré al lado así de, pues qué pedo, güey, parejate, pero íbamos en, ya sabes que ese circuito es una vía muy rápida en el aeropuerto. Sí, sí. Pues tampoco no pudiera hacerme. Ni modo de cerrármele, porque igual y me pega y hubiera salido peor. Sí, que bueno, duda. Ya. Total, llegando al trabajo, revisé la fascia. Afortunadamente no me pasó nada, porque tampoco, no es de que se me haya ido para atrás en cabrón. O sea, el güey se iba poco a poquito, se fue haciendo para atrás. Hasta un que... Ajá, pero sí se dio como que el madrazo fuerte. Ok. Pero creo que su carro quedó más marcado que el mío, pero bueno. Quiero que nos compartas, después de la acotación ahorita de Eli, uh-huh, una situación que te pasó, creo que cuando ibas a la universidad, que iba el Guananas, ay, bien pendejo. Que el de la gasolinera les empezó a dar señas y bien confiados, órale, y chingue, le dice igual un besito, un carro, ¿no? Y bueno, ya nos compartirás, si ya te acuerdas. Yo no, el pendejo que iba manejando era ese güey. Ajá, pero que ya cuando te bajaste, el güey ya se subió bien paniqueado a su carro, nomás así como, bueno, ya sabes cuál, eso sí. Es lo que quiero, ya sabes. Ok, nos compartes esa después de la acotación de Eli, por favor. Así que Eli, discúlpanos por interrumpirte tan estúpidamente. Dice que le vale madre. No, disculpas. Okay, ya no voy a decir nada, no es cierto. Oh, está mal. Mujer al cabo. No, pues solamente me acuerdo de una ocasión que me contó mi papá que aventaron a un güey en una moto y que salió volando, y no sé. ¿Superman o qué pedo? Sí, casi, casi, yo creo. Quedó en puros calzones, yo no sé. Ah, chingado. No, eso ya no, nomás. No. Fue otra cosa. O sea, lo iban violando en la moto, que llegó, salieron calzones. Ok. No, yo vi un video. Continúa. Ajá. No, continúa. Ya dejando de lado esto del tráfico y demás, anteriormente mi mamá tenía un bocho. Y en ese bochito yo creo que fueron como 4 veces que chocaron a mi mamá. Mi mamá nunca chocó. Bueno, según su historia. Y de esas 4 veces. No, o sea, de verdad, nunca chocó, siempre la chocaron. Sí, siempre hay dos versiones. Otras viejas, otras mujeres. Pues, claro. Dios nos hace y ellos se juntan. Yo creo que son 3, tiene razón, son 2, son 3. Y la mayoría de veces que chocaron a mi mamá fueron mujeres. Ah. He visto muchas veces... tanto como memes, como, no sé, o sea, mucha gente que critica que las mujeres no saben manejar, y es todo lo contrario. No hagan, ¿cómo se dice?
generalizan. En general esa palabra. Ajá, eso, no la sé pronunciar. Y no sé, no se me hace justo. Yo ni sé manejar, por eso ni me subo a los carros. Ni a motos. Ya me han tumbado también. Ok. No, pero sí, fíjate que al menos me ha tocado dos mujeres al volante, una taxista y otra de un camión de estos de colectivo, de transporte urbano, creo es. Que sí, mis respetos para las dos. Muy buena conducción, precavida, cuidadosas, todo, la neta es de que sí, mis respetos. Pero de ella en fuera, en fin. Bueno, y luego... Muchas gracias. creo que en una ocasión una de ellas que chocó a mi mamá se quiso dar la fuga. Ahora sí chocó y le volvió a pegar. Ajá, no, mi mamá nunca chocó. Tú dijiste que ella chocó. No, dije una de las que chocó a mi mamá, haya chocado. Después de que chocó tu mamá, ¿qué pasó? Que no chocó, le chocaron. Mi mamá no chocó. Okay. A ver, pues nos vamos a enganchar ahí, cabrón. Después de que tu mamá chocó, ¿qué pasó? Ahí. Bueno, como sea, el chiste es de que estaba chocado, ¿no? Chocó tu mamá. Bueno, el chiste es de que pasó un choque. El chiste es de que chocó tu mamá. Exactamente. Mi mamá no chocó. Y puedo ir con ella a decirle. Así es que tú sabrás. No, así estamos bien. Resulta ser que una de ellas se quería dar a la fuga porque no quería pagar los daños que le había hecho al bochito. Es que los bochos son guardias. Sí, cuando se va despegando de lo del choque, se le cayó la parte de enfrente al carro de ella y decidió quedarse porque quería que mi mamá le pagara el choque. Ah, su puta madre. ¿Qué carro era? ¿Te recuerdas? No. ¿Ah, sí? No, la verdad no. Simplemente me acuerdo del color, que era un humano. Y bueno, pues sí. Me acuerdo muy bien de la señora. Ah, tú ibas ahí. Sí. Las cuatro veces que chocaron a mi mamá, yo iba. Ah, entonces tú eres la salada. Ok, perfecto. Iba a decir algo, pero ya ganaste. Ok. Se le cayó algo y luego, ¿qué fue lo que se le cayó? Yo le dije. Los calzones. Ah, no, se fue el güey de la moto, perdón. No sé qué okay. Pero del carro, se le cayó del carro. No sé, es una parte de la parte del frente de abajo. La fascia, ¿no? No sé qué sea. Además, la defensa, la fascia, ajá. No sé cómo se llame, yo no sé de carro, simplemente se le cayó y pues ahí quería llevárselo arrastrando a la señora y aparte quería dinero. Se le cayó algo de abajo de enfrente. La llanta, chingues. Ok, ajá. Pero sí, no tengo mucho por contar de ese tema, pero... Oye, pero imagínate qué pinche vieja desgraciada. Te choca, se desmadra su carro y todavía indignada. Págame. ¿Qué pedo, güey? ¿Ya ves cómo son las pinches viejas? No mames. Junta a mi vieja, no está para qué. Ok, bueno. Ok. Yo una vez vi un video, no lo vi vivamente de mi propia cara, pero vi un video. Bueno, es que ya les he comentado, no sé si en el podcast, pero al menos en el otro canal, les he comentado, no, sí en el podcast, a huevo que sí, porque de eso hablamos aquí, ¿no? De cualquier sí, mamada, ya es en otros temas. Perdón, es que se me cuatrapea la memoria. Les he comentado que yo veo muchos, bueno, o veía, hasta la fecha, veo muchos videos así muy gore. O sea, muy, muy sangrientos, muy pasados de lance. Pero hace muchos años yo vi un video. Eso fue en el Estado de México, en la Avenida Central. Yo pensé que iba a decir, eso fue en estado de ebriedad. También. Yo creo que sí, porque eso pasó un domingo en la mañana. Entonces no dudes que si haya sido un caso de estado de ebriedad. ¿A qué voy? Ahora, salud. Sí. Salud. Resulta que en estos... Para los que conozcan la zona de la Ciudad de México, Estado de México, hay una avenida principal, una arteria. Sí, es una arteria. Es la Avenida Central. Hay puentes que cruzan esa Avenida Central. Que se me olvidaron los nombres porque tienen nombres así como que de toltecas o aztecas o no sé qué. El chiste es que... Chichimecas.
Ajá. Bueno, el chiste es de que en uno de estos puentes que cruzan la avenida central, un güey en una motocicleta, el hijo de la más puta, en una moto deportiva, pierde el control. Cabe mencionar que fue porque un carro de adelante, pues, prendió su direccional, viró, obviamente la velocidad y obviamente el ángulo, porque es de subida. Quiero creer, porque ya estaban ya en el punto máximo de ese puente, quiero creer que... creo que es obvio. Tienes un ángulo de inclinación, obviamente no te ve al momento de despejar, de despejar, aunque tú pongas tu direccional y lo que tú quieras. Creo que no había manera por la velocidad. En fin, este cabrón se mete un vehículo hacia el carril de la derecha, donde venía la moto, hecha madres. Este güey de la moto, al querer dar el volantazo, no le pega al carro, pero sí se fue sobre la banqueta, y el cuerpo de este individuo, la moto, se fue volando del puente hacia abajo, y este cabrón se estampó con un poste de luz, de jeta, con todo el casco. Nada más vi cómo le reventó el casco y toda la materia encefálica, o sea, toda la materia gris, todo explotó a chingar a su madre. Así. Con todo el casco. Obviamente antes estaban con que ponte un pinche casquito y ya. Hoy en día ya exigen la certificación, no es de que ponte cualquier casco. Le llamaban antes quitaditas, ¿no? O una mamá así. Ah, nada más con que uses casco. No, ahorita ya es con certificación. Te para la patrulla, la del tránsito, y es a ver tu casco con certificación. Precisamente por estas mamadas. Entonces, este cabrón, nada más vi cómo se le partió el casco, y enseguida, obviamente, pues ves cómo voló toda la cabeza. Explotó literalmente. Así, ¡pras! Es que no es literal, es gráfica. Es una imagen. ¡Pras! O sea, yo creo que media materia sobre el puente y media materia a las casitas de abajo. Así. O sea, estuvo muy, muy, muy... No voy a decir muy fuerte, pero el más fuerte que he visto es el del clavadista mortal, que el Dracon todavía no lo supera, y si ya lo había superado, ya se lo recordé. ¡Verga! Voy al psicólogo, ya nos vemos. Sí, güey, porque ese sí se vio muy explícito. Tanto el putazo como posterior, ¿no? Ya en urgencias o no sé dónde está la traumatología. Y el pedo es de que todavía seguía vivo el cabrón, ¿no? Este güey, pues yo creo que pues no hay manera, ¿no? Sin caer. Yo creo que a raíz de estos videos, y también porque he visto muchísimos videos de accidentes en moto, que también me dio ese temor, ¿no? Difícil de la defensiva, yo digo así como que manejo mucho con precaución. Y que a lo mejor es lo mismo, no sé, díganme pendejo, pero yo así lo tomo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo manejo con precaución y listo, ¿no? Pero yo creo que también influye mucho, y esa también hace muchos años yo lo llegué a comentar. A las motos hay que quererlas, amarlas, pero sobre todo respetarlas, porque en el momento en el que tú le pierdas el respeto, va de la mano que le pierdas el miedo, y al momento que le pierdas el miedo, valiste madres. Y eso me lo dijo también un güey motero hace muchísimos años. El problema no es tener los huevos para acelerar, güey. Acelerar cualquiera, cualquier moto, motoneta, lo que tú quieras. Es tener los mismos huevos para frenar, cabrón, porque cuando se requiere, a la madre, que gracias a Dios ahorita mi motito... Dos veces me ha salvado de esos... ha tenido buenos frenos, ¿eh? Que me ha amarrado. Madre. Pero no ha sido por mi culpa. Ese es el pedo, güey. No ha sido por mi culpa, güey. Me ha amarrado. Y la primera vez que fue hace 8, 15 días, me amarré y se me patinó en la llanta de atrás. No me caí, pero porque ya me ha pasado anteriormente eso con lluvia, con agua. Y ya como que aprendí a manipularla. No nada más mueves el culo así... Y ya dominas ese barrido, ¿no? También hay que soltar un poco. Y es que ese también es el otro de los temas, que como yo manejé mucho tiempo también bicicleta, el frenar mucho con la llanta delantera. Te vas de hocico. Güey, tienes que amarrarte con la delantera para que se suma la puta suspensión y con la misma fuerza, pues se frene. Pero. No es cierto. No es cierto. El restante es tercero. Eso sí. No es cierto. No es cierto, bueno, porque yo cuando frené a 20 kilómetros por hora se me paró de cola. No se te paró, eso sí no te creo. Se paró, que se paró, cabrón, entiende que se paró. Se paró, pero otra cosa, güey. No, sí se paró la puta. Desde ahí dije jamás.
Jamás me vuelvo a trepar en esta chingadera. No, a lo mejor, tú sentiste a lo mejor que se paró, pero más bien la sensación fue de, no la sensación, más bien lo que pasó es de que se sumió la suspensión delantera y tú creíste que se había reparado, pero no, güey. No, yo te juro que no, porque esa primera vez que ahorita recientemente me pasó, frené con de más con el trasero, me empecé a colear, presioné más el freno delantero, se sumió la suspensión y mira, santo remedio, me frené. Bueno. Que si no hubiera sido esa reacción, o sea, que en esos milisegundos que se me vino el flachazo, créeme, una de dos, o me barro y me caigo, o sea, me derrapo y me caigo,